Paulino Pérez Espinosa. Mi nombre es Erisnelva Susana Frandín González. Mi nombre es Leticia Sotomayor Paneque. Mi nombre es Yenisei González Rodríguez. Nací en 1954. 1964. 1964. 1968. 1976. Lo que más me motivó estudiar la carrera de la ley fue que al pasar la, del, la primaria en el internado del IWI comencé a desempeñarme como jefe de disciplina en defensa de los compañeros que incurrían en algunas violaciones y con justeza decidíamos lo que correspondía. Y ahí me fue gustando y en el año 1973 comencé el servicio militar activo, un llamado especial por la juventud en Santiago de Cuba y me preparé para hacer la prueba de ingreso en la universidad en 1976 y eh, aprobé con 99 puntos. Mi vocación por el estudio de la carrera fue cuando estaba en el preuniversitario, que leyendo una revista Mujeres había salido un artículo sobre un caso judicial y me llamó mucho la atención. Entonces, con la ayuda de mi familia, investigué qué es lo que era la carrera de derecho. Y no dudé en solicitarla en primera opción para estudiar. Y la misma me fue otorgada. Nunca tuve vocación por estudiar la carrera de derecho porque no tenía a nadie que me inculcara esa, esa carrera. Simplemente me gustaban mucho las letras, me gustaba mucho leer. Eh, los números no eran, muy, no eran mis preferidos, pero sí eh, las letras. Y a medida que fueron eh, pasando los años en la primaria, después en la secundaria, después en el preuniversitario, eh, en el preuniversitario llegaron a hacer entrevistas a aquellas personas, a aquellas estudiantes que querían estudiar derecho, o sea, entrevistas de actitud, y escogieron eh, fundamentalmente a lo que éramos militantes de la juventud, que en aquel entonces eh, un requisito para ingresar a la carrera de derecho era ser militante de la juventud. Me hicieron la entrevista, me hicieron varias preguntas relacionadas con precisamente la vocación, la profesión, en lo que consistía, y entonces por eso decidí eh, cuando terminé el 12 grado, opté por esa carrera, la puse en primera opción, me llegó, llegaron solamente tres carreras al preuniversitario donde yo estudiaba, que era el, en aquel entonces era el IPU Silberto Álvarez Aroche, que ahora es el actual IPBC. Yo de niña quería ser bailarina de ballet clásico, era lo que me gustaba, y realmente me gustaban mucho las letras, sobre todo la historia. Yo me considero una apasionada de la historia y quizás esa misma eh, formación que uno va ganando a través de los estudios tanto de primaria, secundaria y demás va incorporando eh, sin uno eh, de manera premeditada, por supuesto, se va incorporando una inclinación hacia determinada profesión. Cuando ya yo estoy en quinto, sexto grado, más o menos, eh, sí decido que la que me gusta es estudiar derecho, porque por esa misma eh, inclinación, por la historia, me llamaba mucho la atención que eh, los héroes que normalmente uno sigue desde la niñez, casi todos, por no decir todo, no ser absoluto, estudiaron esa carrera. O sea, Martí, Perucho Figueredo, Césped, de Agramonte. Mi familia siempre reaccionó bien porque siempre me dieron a mí escoger lo que yo quería estudiar. ellos bastante alegre, pues nosotros una familia pobre, pero de convicción revolucionaria, y al decirle eso se sintieron satisfechos por la decisión que tomé. Me apoyaron en todo momento. Y recuerdo una de las cosas que más me, me motivó a estudiarla fue que tenía que irme para la provincia de Santiago. Y viene una vecina y le pregunta a mi madre si iba a dejar ir a la niña a estudiar fuera. Y ella dijo que sí, que yo no podía quedarme sin estudiar porque, por tener que separarnos. Entonces fui a estudiar en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Me gradué en 1987. Había bandos divididos de los familiares, sobre todo los abuelos maternos y los abuelos paternos. Yo soy una eh, el centro prácticamente de las dos familias y mi familia paterna quería que yo fuera médico, mientras que la familia materna decían que había que respetar, como es lógico, lo que yo decidiera. Y realmente bueno, como decidí estudiar derecho, respetaron ese criterio y bueno, me apoyaron hasta el día de hoy. Desde la formación eh, durante la carrera hasta la actualidad, para poder ejercer esa profesión sin la familia, uno no puede tener ningún resultado. Ellos siempre están ahí acompañándonos en cada uno de, de los procesos que nosotros seguimos. Pero también tengo mucho que agradecerles a mis maestros. Podía nombrar al Cántara Navarro, que era el fiscal jefe de la seguridad del Estado de Santiago de Cuba, en esa época, del cual fue mi tutor eh, durante todos los cinco años, al que le agradezco mucho. También en Enrique Cúniga Álvarez, de allá de Santiago de Cuba, y también aquí en Bayamo puedo mencionar a Jorge Luis Ocaña Báez, que me ha dado seguimiento en toda mi profesionalidad. A mis padres y a mis hermanos, a mis primeros tutores, que fueron en las prácticas estudiantiles, en el bufete colectivo de Bayamo, que fueron los que hicieron que yo me enamorara del trabajo específico del abogado. Porque el trabajo del abogado para mí es guiar, orientar, defender, representar a las personas. Es como si fuéramos la voz del cliente. Porque yo creo que sin la familia nosotros no pudiéramos llegar o yo no pudiera llegar a donde estoy en estos momentos. ¿Por qué a la familia? Porque, bueno, eh, es la que siempre he tenido a mi lado. Primero con mis abuelos que estuvieron viviendo conmigo, con mis padres que también eh, todavía están eh, residen conmigo. Y después, bueno, ah, ya la familia que, que creé. Ya cuando, cuando me gradué en la, eh, ya en la universidad en el año 1991 y después formé mi familia en el año 1996 al 98. Es bastante difícil, pero es bonita ahí lo que hay que aprender es que hay que siempre actuar con toda transparencia, con toda la convicción, tiene un sentido también político, revolucionario del cual siempre en todo momento uno debe de ser ejemplo en todas sus actuaciones, tanto laboral, tanto familiar, tanto social, es decir, en todo el ámbito de la vida, hay que tratar de ser un agente correcto. Es una profesión difícil en el sentido de que no siempre el resultado que usted le va a dar a ese cliente es el favorable. Pero es muy humano y muy social. Es fácil en el sentido de que, como es como son lo que se estudia casi todo es en letras, no hay nada de números, bueno, eh, la, las personas dicen, bueno, es memorizar, es hacer esto, lo otro. Pero realmente es una profesión difícil por lo que representa en el sentido de lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que decidir. Es una profesión difícil. Difícil porque, primero, el derecho va, va acompañado de todos los cambios que se producen en la sociedad. Por lo tanto, es muy dinámico. Yo digo que el derecho es un arte. Tú tienes que saber cómo estudiarlo y cómo ejercerlo. Y lleva una constante superación que no siempre se logra. Nosotros, bueno, en la formación ahora de las nuevas generaciones, eso es las cosas que más insistimos. Y lo otro es que tienes que leer mucho, actualizarte. Ahora mismo casi estamos estudiando derecho otra vez. Vemos un cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional que incluye normas jurídicas de todas las materias del derecho, que no son por supuesto las mismas, como respuesta del derecho al fin, con esa dinámica que es la que damos eh, años atrás. Uno se apasiona. Y coge el caso como de uno y trata por todos los medios de que el resultado sea favorable y que la persona se sienta satisfecho con el trabajo que uno hace, con lo que le orienta, con lo que se puede lograr, con lo que él va a resolver de su situación. Me siento realizado, eh, aparte que hemos hecho o desarrollado actividades administrativas, en el 2011 me, me solicitaron para dirigir el registro del Estado Civil. La notaría, el registro de la propiedad, las, las denominaciones religiosas, del cual accedí. Me pidieron por seis meses y ya llevamos 11 años, pero me gusta porque son actividades netamente técnicas. He podido ayudar, guiar a muchas personas y, sobre todo, porque en mi familia ha sido como una guía. Yo fui la primera abogada de la familia, pero no voy a ser la única. Ya mi hija se encuentra en segundo año de la carrera de Derecho y al igual que yo sueña con ser abogado y eso me satisface y me llena de felicidad. Yo disfruto mucho la profesión primero porque te ayuda en el plano personal a consolidar esos valores que te decía que traemos desde la niñez. Te ayuda también a revisarte día a día hasta dónde esas personas que hoy tú estás conociendo un caso de la materia que sea, si estás cometiendo quizás o no los mismos errores de esas personas. Y lo otro es que siempre vas a dar una solución a un conflicto social. Y eso te ayuda en el plano personal a la realización como profesional. Me siento realizada. Ya le digo, ya este año voy a cumplir 30 años de graduada de la carrera de Derecho eh, y 29 de estar trabajando en el tribunal, fundamentalmente en la sala penal. Eh, me siento realizada porque eh, allí eh, somos un colectivo muy unido. Hemos. Eh, eh, Siempre hemos buscado, o sea, la manera de, el, de colegiar todo lo que tenemos. Eh, hay que estudiar, hay que ser responsable, eh, hay que tener eh, sentido de la justicia, como decía anteriormente, porque estamos decidiendo la libertad de una persona. Yo me siento realizada, primero porque logré concluir una carrera que fue la que elegí en primera opción. Yo decía, bueno, si no me llega esa carrera que estoy pidiendo, ¿por cuál voy a optar? Porque siempre quise, eh, ya tenía definido que era esa. Eh, la que quería. Y lo otro es porque elaboro un colectivo, que en este caso es la Fiscalía Provincial de Granma, que me han acompañado también en ese proceso de consolidación de los conocimientos y del ejercicio como profesional del derecho. La función del jurista es estudiar las estructuras de la sociedad, las normas que las rigen, la reacción ante dichas normas, ayudando a que sean eficaces y justas. Su papel es fundamental en nuestro estado de derecho.